Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 7. Mayra, fíjese de que con la consulta que me hace, comentarle que estos son los de inglés corporativo los que se encargan en poderlos subir al aula virtual. Pero ustedes tienen el enlace que se encuentra en el correo electrónico que les proporcionaron. Ahí se encuentra el enlace para que pueda, la envía a YouTube. Y ahí están todos los videos. Entonces, tanto lo pueden encontrar en el aula virtual cuando los de inglés corporativos lo coloquen, como también en el enlace que tienen en el correo que les enviaron. Mi clase la subo todos los días a más tardar a las 10:30 de la noche, ya está subida en YouTube. Entonces, si usted las quiere ver, debe de irse al enlace que se encuentra en su cuenta de correo. Y ahí con gusto va a poderla visualizar si todavía no se encuentra en el aula abierto. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Iniciamos ya lo que sería nuestra clase número 7. Este día seguimos retroalimentando un poco del tema del día de ayer. Sé que muchos se quedaron con un poco de confusión, pero nuevamente este día vamos a estar viendo este tema de las referencias relativas, en este caso más lo que es absolutas y mixtas, con otro tipo de ejercicio, más el ejercicio que van a tener ya como tarea para esta semana que me deben de entregar. Les comentaba el día de ayer la importante que es que ustedes puedan manejar este tipo de referencias, porque en Excel lo van a utilizar en todo momento. Sé que hay otros métodos que poco a poco se les va a ir enseñando a trabajar, pero este tipo de referencias es importante que las conozcamos. Voy a nuevamente a compartir pantalla con respecto a lo que es nuestra aula virtual. Hoy vamos a seguir hablando del uso de referencias de Excel. Recuérdense que tenemos un examen de medio curso para esta semana. Revisando, solamente tengo a 6 o 7 personas que lo han hecho. Los demás no lo han hecho. Entonces les pido por favor que a más tardar el día viernes, si se quieren ya ir de vacaciones desde el día viernes y no tener nada que hacer el día sábado y domingo, pues les sugiero que para el día viernes pues ya hayan finalizado tanto lo que sería sección 2 como el examen de medio curso que tenemos acá. Entonces, este día vamos a seguir viendo la parte de lo que serían las referencias. Hoy se los voy a tomar como otro punto de ejercicios diferentes para que ustedes vean como todos los entornos diferentes que tenemos cuando trabajamos referencias en Excel. Y en este caso más lo que serían absolutas y mixtas, porque relativo es como lo que siempre o frecuentemente hacemos cuando desplazamos en este caso hacia abajo. Muy bien, nuevamente voy a compartir acá pantalla de lo que es mi presentación. Les comentaba que estamos en la sesión número 7. Vamos a presentar, como siempre, nuestra agenda, el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Por último, volvemos a trabajar nuestro foro número 7 de lo que es nuestra sesión de este día. Y cualquier consulta que tengan, pues estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes o los estudiantes conozcan el uso de referencias con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Les comentaba el día de ayer de que les iba a mostrar como un poco de inicio de lo que era respecto al ejercicio que ustedes van a hacer. Y saben por qué voy a tener en este caso de poderles explicar, porque no es lo mismo que usted me observe a que usted lo haga y vaya viendo en este caso los puntos que tiene que ir realizando. Voy a pasar lista en este momento, permítanme antes que se me olvide. Día martes, ¿verdad? Acá está. Alicia Margarita Recinos. Ana Gloria Trigueros. Brian Antonio Castro. Carlos Alonso Valdés. Presente. Gracias. Cindy Beatriz García. Presente. Gracias. Clara Luz Guzmán.
Presente. Gracias. Claudia Verónica Fuentes. Gracias, Claudia. Clelia Marbel Pérez. Gracias. Gracias. Gracias, Clelia. Dilcia Hortensia Chica. Presente. Gracias, Douglas René López. Gustavo Adolfo Urías. Hamilton Franklin Flores. Gustavo, ahorita Gustavo. Hamilton no. Jocelyn Ivette Sánchez. Presente. Gracias, Liliana Beatriz Jiménez. Presente. Gracias, Lorena Beatriz Beltrán. Gracias, Lorena. Luis Arturo Araujo. Presente. Gracias, María Valeria Arévalo. Presente. Gracias, Marianela Esperanza Carizales. Presente. Gracias, Mauricio Elías Mena. Presente. Gracias, Mayra Elizabeth Cuyo. Presente. Gracias, Mayra Vanessa Hernández. Mayra Vanessa. No está Mayra Vanessa. Melvin Alexis Ramos. Presente. Gracias. Ah, muy bien. Ahorita, Mayra. Miguel Ángel Monroy. Presente. Gracias. Moisés Eduardo Alas. Presente. Gracias. Neftalí Alberto Bonilla. Presente, ingeniero. Gracias. Óscar Armando Montes. Presente. Gracias. Óscar Giovanni Texín. Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Silvia Verónica Martínez. No, Silvia, no. Wilber Alexander Aguillón. Blanca Isabel Larín. Presente. Presente. Gracias. Andrés de Jesús Lara. Presente. Gracias. Ahorita el día de ayer alguien me envió un correo electrónico diciéndome que se encontraba en clases, se encuentra este día acá para que me vuelva nuevamente a decir. Sí, Inge, soy yo, Marianela. Marianela. Ah, muy bien, Marianela. Gracias. Acá la voy a colocar ahorita. Permítame. Dígame, Alicia. Buenas noches. Creo que cuando pasó lista yo todavía no había entrado a la clase. Ah, vale, permítame, ahorita se lo estoy Soy la viendo que. primerita, creo yo. La primera, ¿verdad? Sí, Sí. aquí está. Ahorita la pongo. Permítame. Gracias. Bueno. Vi que no me dejaba, pero ahora sí ya. Ya tengo acá. ¿Alguien más? Sí, Wilbert, ya se encuentra acá. Ya lo coloqué. Muy bien. Entonces, continuamos acá, miren.
Acá les traigo otro concepto que busqué en este caso en internet y que también les va a ayudar a ustedes pues reconocer otro concepto hablando de lo que serían referencias absolutas. Dice acá, miren, las referencias absolutas, y lo he colocado en negrita, permanecen constantes, ayer decíamos invariable, ahora constantes, sin importar a dónde se copia la fórmula y se definen utilizando el símbolo de dólar. Por ejemplo, la referencia dólar A, dólar 1, significa que en esta referencia la columna A y la fila 1 será siempre fija. Este es otro concepto que podemos entender cuando hablamos en este caso de las referencias absolutas. Y hablando de las referencias mixtas, que es lo que más vamos a estar viendo este día, dice que una referencia mixta es una referencia que es parte relativa y parte absoluta, que fue una, en este caso, de las contestaciones que ustedes hacían el día a día. Me tomé el tiempo de ir revisando cada uno de los conceptos que ustedes habían colocado el día de ayer. Creo que tuvimos como en total entre todos 40 participaciones y entonces esto es muy efectivo. Y entonces dice acá, miren, es decir, se mantiene alguna parte libre y otra fija. Pues otro concepto muy diferente al que les mencionaba el día de ayer. Este tipo de referencias se usan para copiar o arrastrar fórmulas sin tener que reescribirlas o editarlas manualmente, ahorrando tiempo y evitando en este caso los errores que podemos cometer dentro de Excel, pensando que estamos realizando bien la acción solo con saber que al desplazarnos hacia abajo estamos obteniendo un resultado que puede llegar a ser correcto o puede ser incorrecto. En uno de los ejercicios que les traigo este día, vamos a ver algo de lo que me mencionaban el día de ayer del paréntesis. Se los hice como ejemplo por el comentario que hacía la compañera, el por qué o qué hace el paréntesis dentro de Excel. Entonces tomé a bien ahora hacer un ejercicio para que ustedes vean la diferencia de estos errores que podemos llegar a cometer si nosotros no realizamos de la forma correcta o no tenemos previo conocimiento cuando estamos hablando de operadores aritméticos, cuál es la jerarquía que toma Excel para poder en este caso trabajar. Entonces, voy a compartir en este momento pantalla de mi libro de Excel. Creo que es este, pero antes de pasar, déjenme irme al primer ejercicio. Acá. Ahora sí. Me dicen, por favor, si visualizan mi libro de Excel. Sí. Sí, ingeniero. Gracias, gracias. Sí. Mi amable, gracias. Muy bien, miren, ahora vamos a realizar acá dos acciones diferentes. Díganme. Ah, no. Yo vi que alguien había levantado la mano. Vamos a realizar dos acciones diferentes. Ahora tengo un porcentaje que corresponde en este caso a IVA y vamos a trabajar tanto lo que sería la referencia absoluta como en este caso la mixta. Ya el día de ayer trabajamos varios ejercicios, pero ahora quiero que tomen en cuenta que ya tenemos ventas diarias. Tenemos una fecha que representa en este caso cuánto ha sido el total de ventas. Acá independientemente no hay ninguna función, ninguna operación dentro de las celdas, sino que solamente es un valor contable que tenemos acá. Esto es para que también tomen como referencia que no debo de haber primero formulado o creado en este caso una operación para obtener un resultado y volverlo absoluto en ningún momento. Puede ser celdas con valores contables y automáticamente yo puedo obtener acá el resultado que quiero, desplazándome para abajo y volviendo en este caso absoluta lo que sería mi columna. El día de ayer igual tomamos en cuenta y les decía que al final cuando yo voy a multiplicar o en este caso voy a sumar estos dos operadores, independientemente yo agarro primero las ventas y después el IVA, siempre yo voy a obtener un resultado correcto.
Entonces, también al final veíamos esto que yo primero agarré, en este caso, los valores a los cuales iba a multiplicar la tabla y después agarré el valor donde se encontraba la tabla de multiplicar y aún así yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Siempre y cuando yo sepa la celda en la cual yo voy a volver absoluta para obtener el resultado, todo va a estar bien. Entonces acá, miren, yo al igualar, igual, siempre se coloca y también quiero hacerle referencia a algo. Y esto lo he visto más en la parte de contabilidad de las empresas, que les enseñan a utilizar más cuando van a igualar. No sé si alguna vez ustedes lo han hecho o han visto que alguien lo hace. Y sí, no digo que está incorrecto, porque a veces el estar colocando la tecla de Shift más el cero para poder igualar es como una acción adicional que hacemos. En cambio, si nosotros tocamos la tecla de más, hace como la función de igualar, esto se viene viendo desde las versiones 2010 para acá, en el cual si yo coloco más y agarro en este caso esta celda, la voy a multiplicar por la celda que tiene en este caso el 13%, que en este caso sería C5. Voy a darle F4, recuérdense que F4, las veces que yo lo presione, me va dando lo que sería absoluto, absoluto, me va dando lo que sería relativo, relativo, absoluto, absoluto, relativo y por último nuevamente relativo, relativo. Entonces, ya que voy a colocar el absoluto, presiono una vez F4. Recuérdense que si ustedes están utilizando una laptop, las teclas de función a veces, valga la redundancia, están en doble función. Por eso hay que presionar una tecla que se llama FN, en el cual me ayuda a poder mantenerla presionada y F4 para que realice la acción de colocar absoluto. Entonces, ya que lo tengo acá, miren, voy a dar Enter. Se han dado cuenta que estoy obteniendo mi resultado, no así el haber igualado primero, sino que lo que les acabo de mencionar de más. Pero quiero mostrarles algo, y aquí es donde yo como usuaria de Excel, considero que incurrimos en un error, porque si ustedes ven, aunque yo coloqué más al inicio, Excel siempre me tomó a bien colocar el igual, aunque yo no lo hice, sino que lo hizo Excel. Pero Excel, en su programación, en la ejecución o en la acción que él hace, él iguala, porque sabe que él, al estar colocando en este caso un operador que sería más, yo lo que quiero es igualar, y es por eso que me iguala. Siempre me mantiene el signo que yo había colocado para hacer referencia, que quiero hacer una operación, y estoy obteniendo mi resultado. Entonces, acá como conclusión, yo considero que mejor igualemos de una sola vez y estamos obteniendo siempre lo que sería el resultado correcto, como nos muestra acá lo que sería la barra de esfuerzo. Entonces, ahora bien, acá cuando ya he colocado absoluto, ya ustedes ya saben que al desplazarme para abajo, automáticamente yo estoy obteniendo el resultado correcto. ¿Por qué? Porque si ustedes visualizan mi barra de fórmulas, yo estoy colocando relativo lo que sería la columna C, que son los valores que van a ir cambiando hacia abajo, pero se está manteniendo absoluta mi celda C5, independientemente ahí puede haber un 15, 18, 20%, yo tengo que especificar que es la celda C5 a la cual yo he colocado absoluta para que se mantenga en todas las celdas. Y automáticamente vean cómo estoy desplazando, ya me encuentro en C15 y automáticamente yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Esto es cuando yo realizo la acción de colocarlo absoluto. Pero si yo quiero colocarlo en este caso mixto, gracias Oscar, ahorita permítame, ahorita coloco acá su asistente. Oscar, tengo. Acá está. Gracias, Oscar. Ya acá ya está apuntado el asistente. Muy bien. Entonces, fíjense, por favor, acá. Voy a igualar. Me voy a venir acá. Voy a colocar lo absoluto y voy a multiplicar por este valor. En este caso, estoy obteniendo siempre el resultado al desplazarme para abajo.
Si ustedes ven, miren, acá va a haber de repente una variación, porque si ustedes ven, acá solamente estoy trabajando con un decimal y acá estoy trabajando con dos decimales. Hice esto adrede para que ustedes pudieran visualizar que en algún momento nosotros podemos pensar que nos hemos equivocado por estar viendo una variable, tal vez de un decimal, en lo que estamos trabajando, pero acá tenemos que darnos cuenta que no hay ningún error, que en uno tengo un decimal y en el otro tengo dos decimales, y es por eso que va a variar centésimas. Pero al final yo estoy obteniendo resultados. Si yo quisiera seguir acá trabajando y exponiendo lo que sería mixto, yo puedo decirle acá que necesito absoluta la columna, porque necesito que las filas se vayan desplazando hacia abajo, se mantenga en este caso acá la columna y, si ustedes ven, no me va a variar absolutamente nada. Esto es solo para tomar siempre como referencia que puedo tener lo que sería una celda absoluta o puedo tener en este caso lo que sería una mixta y al final pues yo estoy obteniendo el resultado que yo quiero. Si por ejemplo T5 yo quiero colocarlo mixto igual, en este caso yo voy a colocar absoluta la fila, porque es la fila donde predomina el valor que yo no quiero que en este caso se desplace hacia abajo. Entonces ahora sí, miren, ya tengo acá en este caso mi resultado, trabajándolo en este caso una referencia mixta en la cual he colocado absoluta la fila, que es la que hace referencia en esta celda, en la cual no quiero que se vaya desplazando hacia abajo. Y en la columna C, que es donde se encuentran las ventas diarias, he colocado en este caso absoluta la columna porque necesito que se mantenga y que al desplazar hacia abajo me cuente siempre a C8, C9, C10 y así sucesivamente hasta llegar en este caso a C18, que es el último valor que tenemos. No sé hasta el momento si hay alguna consulta de esta acción que acabo de hacer o ha quedado claro. Me dicen, por favor, los escucho. Todo claro. Todo Gracias. claro. Gracias. Para los demás, tengo 30 participantes ahorita. Recuérdense que me pueden contestar por el chat. El chat está abierto. Yo estoy siempre revisando sus mensajes por acá. Gracias, Mauricio. Muy bien, miren, entonces ahora vamos a pasar en este caso a otro ejercicio. Gracias, Clara. Acá, miren, el valor nosotros lo tenemos en la parte, en este caso, superior, donde se encuentra el 30% en el cual yo debo destacar sobre las notas. Yo tengo un 30% que es donde tengo lo que sería para nota 1, otro 30% que sería con respecto a nota 2, y tengo en este caso un 40% que corresponde a nota 3. Alicia Margarita, una vez más, necesita que le explique el ejercicio anterior. Si puede, por favor. Ok, con gusto. Muy bien, paso acá. Nuevamente. Les decía que íbamos a trabajar en este ejercicio para poder sacar el porcentaje que tenemos en las celdas T5 para el IVA, tanto para absolutas como para mixtas. Si yo quiero trabajar lo absoluto, independientemente agarre primero las celdas T5 y después T8, o puedo agarrar T8 y después en este caso C5. Selecciono el valor, este va a ser relativo. Y voy a multiplicarlo, en este caso el operador aritmético, sobre las celdas T5, que es donde tengo el porcentaje de IVA. Para hacerlo absoluto, porque esta celda yo necesito que tanto para la columna como para la fila sea fijo, yo debo de presionar una vez F4, que es el que me ayuda a colocar absoluto tanto la columna como la fila. Al darle Enter, yo tengo el porcentaje de lo que serían las ventas diarias sobre el IVA, que es el 13%. Al desplazarme hacia abajo, cuando yo coloco absoluta la celda, que es la que va a sacar el porcentaje de cada una
de las celdas de C8, C9, C10, C11, automáticamente usted puede visualizar ahorita en la barra de fórmula, que es la que se encuentra acá en la parte superior, que al desplazarme para abajo va cambiando los relativos, que en este caso sería desde C8 hasta C18, y se va manteniendo absoluta la celda donde se encuentra el porcentaje. Sigo desplazando para abajo, ya me encuentro en C13, que necesito que cambie porque ahí existe un valor, y en este caso C5 se sigue manteniendo para toda la celda. Esto es cuando yo lo vuelvo absoluto, pero cuando yo quiero volverlo mixto, acá voy a hacer una combinación que había hecho en el ejercicio donde yo puedo agarrar este valor primero, decirle que sea absoluta mi columna, en este caso debo de presionar tres veces F4, voy a multiplicar por este valor que también necesito volverlo mixto, pero acá yo debo decidir si este valor pertenece más a la fila o pertenece más a la columna. Entonces, este valor pertenece más a la fila porque no necesito que se mueva o que desplace hacia abajo según los valores como los tengo. Entonces dejo relativa la columna porque independientemente yo puedo mover este valor hasta la columna, por ejemplo, K, pero si yo lo sigo manteniendo en la fila 5, sigue siendo en este caso mixto este valor que yo estoy colocando acá. Al darle Enter, usted se puede dar cuenta que yo estoy obteniendo el mismo resultado. Acá en la fila número 17 va a variar un poco y es acá donde yo coloqué para la columna E dos decimales y para la columna D un decimal. Las centésimas que varía es por los decimales. Recordémonos que matemáticamente dice que después de 5 se va aproximando. Siempre y cuando, ¿verdad?, el sistema o donde nosotros estemos realizando el cálculo nos permita, ¿verdad?, realizar una aproximación, ya sea cuando estamos trabajando con un decimal o con dos decimales o más. Entonces, acá, para todas las celdas, yo estoy obteniendo el mismo resultado. Acá la diferencia es que este lo volví absoluto, tanto la columna como la fila en la celda C5, y acá lo volví mixto, donde C5 estoy dejando relativa la columna y absoluta en este caso la fila para que se mantenga para todas las celdas cuando yo desplazo para abajo. Al final acá, si usted visualiza la barra de fórmulas, sigo manteniendo a C, que es la columna, y sigo manteniendo la fila 5 para todas las celdas en las cuales yo estoy desplazando para abajo. No sé si ahora sí queda claro este ejercicio. Sí, ahora sí, gracias. Con gusto, Alicia. Muy bien, miren, entonces ahora paso al siguiente ejercicio. Les mencionaba que este ejercicio tiene dos formas diferentes de poderlo trabajar. Uno es con referencia, dice la teoría que yo puedo trabajar valor constante o puedo trabajarlo sobre celda. Un valor constante es el que hace referencia en el cual yo puedo seleccionar la celda y multiplicarlo no por la celda, sino que por el valor que se encuentra dentro de ella. Pero recuérdese, ese es un valor constante, o sea que este valor es constante en todas las celdas a las cuales hace referencia el resultado que quiero obtener. Cuando yo doy en este caso Enter, quiero que se fijen que automáticamente cuando yo desplazo para abajo, mi valor constante, que es el 30%, cuando yo voy desplazando para abajo, se está manteniendo dentro de la celda. Y va variando, en este caso, relativo lo que sería la columna C. Esta es una forma, cuando nosotros a veces desconocemos cómo trabajar las referencias absolutas o mixtas, esta sería una forma en la cual yo puedo realizarlo. ¿Por qué les explico esto del valor constante? Porque muchas veces nosotros cuando estamos trabajando con tablas y haciendo operaciones, nosotros tenemos un valor que nuestro jefe nos da o un dato de un valor constante que tal vez no se encuentra dentro de la celda, pero yo debo de colocarlo. Entonces, a eso Excel le llama un valor constante, en el cual este valor va a ser para todas las celdas cuando yo desplace hacia abajo. Entonces, quiero que se fije acá.
que no estoy entrando en la celda, sino que el baño es constante y aún así yo estoy obteniendo el resultado correcto. Me vengo para acá, voy a igualar, voy a seleccionar este valor y ahora sí lo voy a volver absoluto. Si yo este valor, por ejemplo, no lo vuelvo absoluto, pensando que destacar este se va a ir hacia abajo para obtener, perdón, el resultado que yo quiero, quiero que te fijen que cuando yo desplace para abajo, error, no me va a dar el resultado que quiero. Si pueden visualizar que estoy obteniendo valores numéricos, si los estoy obteniendo, porque cuando él desplazó para abajo, que yo le di la celda, en este caso F7, al desplazarse para abajo ya me dio F8, F9, F10, y es por eso que me está dando estos resultados que son errores. Entonces acá, ahora sí, voy a agarrar en este caso la celda que sería F7, voy a volverla absoluto. Y al desplazar hacia abajo, entonces ahora sí estoy obteniendo mi resultado. Si ustedes se están dando cuenta acá, estoy obteniendo un resultado correcto. La diferencia que el primero lo hice con valor constante y el segundo lo estoy haciendo con absoluto. O sea, este valor, o cuál sería en este caso la diferencia que podríamos tomar. Póngase a imaginar que viene el coordinador y dice, ya no va a ser 30. Coloquémosle por favor el 20%. Acá automáticamente va a ser el cambio. Pero si me llegara a decir aquí que ahora aquí va a ser el 40%, no me va a cambiar absolutamente nada. Miren. ¿Por qué? Porque yo acá tengo un valor constante. Y acá la diferencia es que automáticamente yo acá coloco otro valor. Todo va a cambiar. Pero acá, independientemente yo esté colocando otro valor o elimine, por ejemplo, el valor que se encuentra ahí, yo sigo teniendo este 30%. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros en este caso estamos trabajando, ya sea con un valor constante o de preferencia trabajarlo en este caso absoluto. Voy a trabajar el último mixto. Voy a seleccionar acá, voy a colocar acá absoluta la fila, perdón, la columna, voy a multiplicar por este valor, donde, ¿qué será acá absoluto? Ayúdenme ustedes, va a ser absoluta. Fíjense cómo están acá los valores. ¿Será absoluto acá la columna o será absoluta acá la fila? ¿Qué piensan? Ajá, los escucho. ¿Qué será acá absoluto, la columna o la fila? La fila. La fila, muy bien. Entonces, acá, mire, me posiciono, coloco absoluta, perdón, coloco absoluta la fila, doy en este caso Enter y estoy obteniendo lo que sería mi resultado de cada una de los valores que corresponden a la nota 3 sobre el porcentaje que he sacado, que en este caso sería el 40%. Ya realizamos acá el ejercicio. Cuando nosotros no trabajamos con funciones, que eso lo vamos a estar viendo el día viernes, cuando nosotros no trabajamos con funciones, nosotros tenemos los operadores aritméticos. Entonces acá, quiero que se den cuenta que si yo voy a crear o voy a sacar lo que sería la nota final, tendría que realizar la sumatoria de cada uno de los valores donde tengo los porcentajes y al final acá estoy obteniendo cuánto sería la nota final de Windows, en este caso 7, que he tomado acá como referencia, y el total que sería. ¿Por qué? Porque cada porcentaje era diferente. Ya se había tomado en este caso un porcentaje para obtener en este caso el resultado que tenemos. La sumatoria del primer 30 más el segundo 30 más el 40% nos da como nota final este valor que se encuentra acá. Y no debemos de colocarlo en paréntesis ni realizar ninguna acción, solamente ir dando clic sobre la celda, colocando el operador, que en este caso sería más, para obtener el resultado que nosotros queremos. No sé si ha quedado alguna duda sobre este ejercicio de las
tres formas diferentes que les he explicado en trabajar. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Con respecto, quizás, no, bueno, no sé, ¿verdad? Tal vez me puede ayudar. En el sentido que al precio, porque trato de hacerlo aquí en la práctica, tengo un libro de Excel abierto, pero al querer hacer la absoluta, al presionar F4, o sea, no me lo da directamente. Yo estoy desde una laptop, entonces no sé si es diferente el proceso para sacar F4 o Así es, así cómo es, puedo hacer. así Porque es. ese Yo es el problema que me da, porque lo estoy haciendo manual. Yo pongo el signo de dólar y pongo el número manual, entonces para evitar eso. muy bien. Les explicaba de que cuando nosotros estamos trabajando con una laptop, nosotros las teclas de función las tenemos, valga la redundancia, en doble función. Quiere decir que usted en su teclado debe de tener por donde se encuentra Windows o en la parte superior al final de la última tecla de función, que sería F12, una tecla que se llama FN. Sí. ¿Para qué? Muy bien, entonces, para que funcione la tecla F4 y que se pueda volver en este caso o colocar el signo de dólar tanto para la fila o columna, debe de mantener FN presionado y presionar F4 o las veces que sean necesarias, si la quiere absoluta una vez, mixta dos o tres veces. Entonces, cuando estamos utilizando laptop, hay una te las teclas de función siempre están en doble función. Es por eso que debemos de presionar FN, la tecla F4, y ahí automáticamente va a trabajar. Tal vez es un paso más, pero por ser laptop, no nos permite. Debemos de presionar FN, mantenerla presionada, la tecla FN, y presionar F4 las veces que sean necesarias para volver absoluto o mixto. No sé si le funcionó. Sí, ya lo hice, sí. Ok, Gracias. excelente, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre este ejercicio o ha quedado claro? Antes que se me olvide, miren, haciendo una pausa en todo lo que me van contestando, quiero mencionarles que ya contesté todos los mensajes de todos los ejercicios que me enviaron. Aproximadamente creo que me lo enviaron solamente como 18, 19. Quiero decirles que he tomado a bien darles sugerencias sobre algunos de ustedes que no me lo enviaron completo. Recuérdense que yo les coloqué el libro completo con los dos ejercicios para que ustedes solo los revisaran. Algunos me los enviaron por separado, otros no les colocaron fondo. Considero que si no lo hicieron de esa manera es porque no se recordaron. Pero quiero mencionarles nuevamente que dentro de la plataforma todos los días se están colocando los videos. O sea, las clases que tenemos están dentro del aula virtual. Así como también en el enlace que les enviaron a su cuenta de correo, ustedes pueden entrar a YouTube y pueden también visualizar. ¿Qué es lo que quiero? Que cuando yo les pida en la tarea cómo poderlo realizar, igualmente así me lo manden. Porque entonces considero yo que no ha quedado claro la forma de poderlo trabajar. Si ustedes quieren, a quienes les mande sugerencias y quieren retomar en revisar los cambios, con gusto me los pueden enviar, que yo los voy a estar revisando siempre esta semana. Al final, no les quiero dejar tarea para vacaciones, pero si ustedes igual lo quieren trabajar en vacaciones, no hay ningún problema. Solo que yo no les voy a contestar. Lo voy a hacer hasta el día lunes. Muy bien, miren, vamos a continuar entonces acá. Vamos a trabajar nuevamente, ahora sí ya coloqué un orden lógico en lo que son las tablas de multiplicar. Yo vi que el día de ayer les costaba mucho reconocer la celda donde se encontraba el valor donde estaba nuestra tabla a la cual íbamos a multiplicar. Hay que tomar en cuenta de que yo puedo volverlo absoluto y también puedo volverlo mixto. Pero ahora yo quiero ya poderle enfocar, ya que ahorita yo creo que para que nadie me haya dicho que todo había quedado claro es porque se está entendiendo. Entonces, ya que se está entendiendo, quiero pasar a una segunda fase. Y es la que me comprendan que cuando sea absoluto, va a ser absoluto porque tiene que ser absoluto.
Y cuando sea mixto es porque el valor donde se encuentra me hace referencia para que se pueda volver mixto. Ya les había explicado cómo trabajar con el mixto, lo habíamos trabajado muy mezclado, pero ahora yo necesito que usted comprenda, entienda cuando este valor tiene que ser absoluto y cuando el valor en este caso puede ser mixto. Entonces, fíjense por favor acá. Yo tengo este valor acá. Si, por ejemplo, yo este valor no puedo volverlo mixto, porque este valor quiere decir que cuando lo vuelvo mixto es porque tengo el permiso de poder mover este valor a otra columna, independientemente de donde se encuentre. Entonces, cuando este valor no se puede mover ni para la izquierda ni para la derecha, yo tengo que entender en mi lógica de Excel que va a ser absoluto. Entonces, si yo igualo, miren acá, y selecciono la celda, que en este caso sería B1, yo voy a ponerlo absoluto y lo voy a multiplicar por la celda a la que hace referencia donde se encuentra el valor, que en este caso sería A2. Al darle Enter, acá tengo mi valor y al desplazar para abajo tengo mi tabla de multiplicar. Sé que esto a ustedes ya les está quedando más claro. Tengo nuevamente este valor. Ahora les pregunto, ¿cuál sería la primera celda que voy a colocar acá? ¿Me ayudan? ¿Qué celda voy a colocar? Segundo. Muy bien, Segundo, me sería interesa. C1. Y absolutamente, automáticamente lo vuelvo absoluto. ¿Cuál sería la siguiente celda a la cual voy a agarrar? Por favor, que por A favor. dos. A dos. Sería A2. Entonces ahora doy Enter y desplazo. ¿Cuál sería la siguiente celda que voy a agarrar? De uno. C1, vuelvo absoluto y multiplico. ¿Por qué celda? A dos. Por A2. Me posiciono y arrastro hacia abajo. Ahora bien, miren, este valor yo le llamaría suelto, porque este valor es el único dentro del cuadro que tengo acá que yo podría moverlo hacia la derecha. Entonces, quiere decir que si hablamos de la teoría que nos dice Excel, cuando yo igualo, voy a agarrar a E1, este sería el que me proporciona el colocarlo en este caso mixto y que pueda desplazarse para abajo. ¿Por qué les estoy explicando esto? Para que ustedes me entiendan y me comprendan ya ahora, para poder finalizar el tema de los absolutos, relativas y mixtas. Porque tenemos un ejercicio que trabaja. Ya este ejercicio tiene todas estas cualidades que ustedes como alumnos deben de tener. Tiene Entiendo. absolutas, tiene relativas, tiene mixtas y tiene valores constantes que deben de tener para realizar el ejercicio. Sí, díganme. ¿Puedes repetir lo último? Porque me quedé sin señal, se quedó entrecortado, no sé qué dijo. Ah, muy bien. Les mencionaba que para lo que estábamos trabajando acá, que se vuelve absoluto, porque ahorita lo que necesito es que ustedes me reconozcan y sepan que hay valores que no van a ser mixtos, que tienen que ser absolutos porque este valor depende de la columna y de la fila, y son estos tres valores que se encuentran acá. No puedo moverlos porque yo tengo valor a la izquierda y tengo valor perdón, valor a la izquierda y valor a la derecha. En cambio, este valor sí tengo la facilidad que puedo moverlo y no realizo ningún cambio dentro de la tabla que yo tengo acá. Entonces, les mencionaba que acá yo lo vuelvo mixto, en este caso vuelvo absoluta la fila, porque es donde predomina en este caso el valor y estoy obteniendo mi resultado. ¿Por qué les menciono esto? Porque este ejercicio, miren, que les voy a presentar en este momento, tiene todo. Tiene absoluta, tiene para que me lo coloque relativo, para que sea mixto, para que sea con valor constante y para que sea relativo. Los cinco acciones que hemos venido trabajando desde el día de ayer
lo va a tener en este ejercicio. Y voy a ser muy cuidadosa en revisar cada uno de las celdas donde vayan colocando, en este caso, el resultado, porque este es el que ustedes me van a demostrar que ha quedado claro la forma de poderlo trabajar. Inicio acá y, como les dije, les voy a explicar una parte. La demás la van a hacer ustedes. Nosotros tenemos valor FOB. Y en este cuadro, que son todas estas casillas que ustedes van a ir llenando acá, miren que se encuentran, estas las puedo eliminar porque son valores que igual ustedes van a ir buscando, ya en el que les envíe, pues va a estar acá a cero. Ustedes tienen esta tabla y en esta tabla dice complete los cuadros anteriores utilizando la siguiente fórmula, pero verificando en cuáles de ellas es necesario aplicar referencias absolutas relativas a un mínimo. Iniciamos, fórmula. Dice que valor FOB, voy a ir a buscar, miren, acá tengo valor FOB, quiere decir que acá necesito un resultado. Dice que valor FOB es igual a cantidad por valor unitario. Igual lo primero, voy a ir a buscar en este caso cantidad que se encuentra en la columna D, multiplicado por, acá está el por valor unitario. ¿Dónde tengo valor unitario? En la columna F, que en este caso sería FT. Esto va a estar relativo. ¿Por qué? Porque es de celda a celda. No estoy trabajando como X y quiere decir que al desplazarse para abajo yo estoy obteniendo el resultado de cada uno de ellos. De 7 y en este caso de 8. ¿Qué sería el valor principal neto? Dice que el valor principal neto, mire, me está dando un valor constante que no tengo en ninguna celda. Y dice que el valor principal neto es igual a 1.08 63 76 75, y este valor constante lo voy a multiplicar por valor FOB. ¿Dónde tengo valor FOB? Es el que acabo de sacar. Entonces acá coloco una celda, reviso valor constante con valor que tengo la par, sigue siendo relativo, subo y desplazo hacia abajo y estoy obteniendo mi resultado, un valor constante en cada una de las celdas. Ahora bien, dice gastos de envío. Reviso acá la tabla y dice gastos de envío. Cuando sea el peso va a ser igual. Vean, por favor, tengo que igualar, tengo que abrir paréntesis, sigo teniendo un valor constante, que en este caso sería 130. Este dice que lo voy a dividir por el total del peso bruto. Voy a ir a buscar acá. Peso bruto es este que se encuentra aquí, miren. Pero me está diciendo total. Acá tengo la palabra total, entonces tendría que ser la celda B9. Voy a cerrar el paréntesis y no voy a colocar ahorita en absoluto. Y dice que ya después voy a multiplicarlo cuando cierro el paréntesis por el peso bruto. O sea, por el valor que tengo acá. Si ustedes visualizan acá, miren, tengo el valor constante dividido por el total del peso bruto. Quiere decir que este valor va a estar dividiendo y cuando haga la división va a salirse del paréntesis, va a subir y va a multiplicar por cada uno de estos valores. Entonces quiere decir que B9 automáticamente es absoluto. Porque ya ahorita ya busqué cuál es el valor que va a estar dividiendo y multiplicando, que en este caso sería B9. ¿Por qué lo voy a multiplicar? Lo voy a multiplicar por el valor que en este caso me está diciendo acá, que sería peso bruto por cada uno de los valores. Si va a ir bajando, después de haber hecho la división, va a ir bajando y va a ir en este caso multiplicando. Permítanme un momento. Disculpenme que mi perrito está enfrenado. No sé si escuchan a ese perrito, solamente yo lo estoy escuchando. No sé si escuchan el ruido. No se escucha nada más. No, dije. Bueno, entonces sí. Ve muy bien mi silencio que tengo acá, porque créanme que es grande cuando lo escucho yo. Muy bien, entonces fíjense por favor acá, miren, continuando. Entonces, quiere decir que ya vi cuál sería la celda y esta es absoluta, absoluta. ¿Por qué? Porque
depende de la sumatoria que tengo acá. Este valor no lo puedo mover en ninguna parte, porque les acabo de explicar anteriormente. Este valor no se puede mover porque la sumatoria de los valores, y una suma significa que tienen que estar los valores que yo pueda tener o obtener en este caso. Siguiente, por favor, acá. Entonces, quiere decir que estas yo puedo volverlo a mí. Y entonces, ¿qué voy a volver a obtener acá? La columna. Porque lo que quiero es que la fila sea relativa para que vaya bajando de B6 a B7 y a B8. Vamos a ver si es verdad. Ya tengo el primer resultado y cuando desplace para abajo, no tendría que darme error acá. No me dio. Ya realizó la división acá. Miren, me voy a ir para fórmulas y acá le voy a decir que me evalúe. Vean, por favor, me está evaluando la división. Y después que dividió, sale a multiplicar para obtener el resultado que yo quiero, que en este caso sería 50-56, que es el que tengo acá. Y así van a ir trabajando cada uno de ellos hasta obtener el resultado. Les pido un favor, no me muevan los símbolos que tengo acá, porque ya se los he dejado en el libro que les voy a enviar para que ustedes solamente vayan obteniendo los resultados. Acá estamos trabajando con el signo de Colón. Lamentablemente nosotros acá en El Salvador ya no existe. Si ustedes ven la moneda que nos aparece por defecto, es dólar. Pero si, por ejemplo, se les llega en este caso a eliminar, tenemos que irnos a los indicadores de diálogo del grupo de números. Y acá, miren, buscamos Español Costa Rica. Este país, el que siempre ha tenido como nuestro mismo símbolo que teníamos antes de los años 90. Entonces, acá ustedes pueden venir a buscarlos y obtener. Así como acabo de trabajar ahorita, ya ahorita también. Así como acabo de trabajar ahorita, van a trabajar los dos. Primero, analice, vea en qué momento va a ser absoluto, en qué momento puede ser visto para obtener el resultado que nosotros queremos. Dígame, Carlos. Sí, solamente. Es necesario utilizar las relativas. En ese caso, si le quitáramos la relativa a la B6, a la columna 6, haría un cambio. Sí, no, eso es buena pregunta. Si yo le quito en este caso y lo dejo relativo, igualmente está correcto. Pero yo quiero que ustedes vayan pensando. ¿Puedo colocarlo mixto? ¿O puedo colocarlo absoluto? ¿O puede ser en este caso relativo y que va a estar correcto si igualmente usted no lo trabaja de esta manera? Va a estar relativo porque está diciendo para mí. Pero acá estoy dejando algo suelto, que esta información puede estar en otra columna. En cambio, si yo coloco absoluto, estoy diciéndole al usuario que está revisando que se tiene que mantener en esta columna. ¿Por qué? Porque depende de la sumatoria que tenemos de acá, de los tres valores que tenemos. Entonces, esta columna tiene que ser absoluta porque depende de una sumatoria que tenemos arriba. Entonces, acá lo correcto es colocar, en este caso, absoluta la columna, aunque también estaría bueno si ustedes lo dejan relativo, pero yo quiero que ustedes empiecen ya a pensar en qué momento puede ser relativo, en qué momento yo debo colocar el absoluto, y en qué momento debe de estar en este caso mixto para que yo pueda obtener siempre mi resultado de una forma correcta. Muy bien, miren, entonces hasta acá sería la forma que quería explicarles. Ya ahorita finalizando la clase vamos a iniciar. Quiero pasar, miren cómo el tiempo se nos fue bastante rápido. Quiero pasar en este momento para nuestro foro. Tal vez no lo vamos. Sí, solo una pregunta. De ese ejercicio, los dos cuadros hay que hacer, ¿verdad? Los dos cuadros. Yo inicié con el primero porque es ahí donde van a tener como un poquito más de complicación. Ya el segundo van a ver que es bastante fácil, la segunda parte. Okay. Teniendo la primera, pueden trabajar perfectamente bien el segundo. Ok. Muy bien, miren, les comparto ya en este momento lo que sería nuestro foro y la pregunta de la sección número 7 dice acá. Mencione los tres tipos de referencias que existen en Excel. Ahora lo he enmarcado muy bien en cada uno de los ejercicios que hemos venido trabajando. Entonces,
Sé que tenemos ahorita 6 minutos antes que finalice la clase y sé que ustedes ahorita ya están conectados. Contéstenme, por favor, esta pregunta. Mencionen los tres tipos de referencia que existen en Excel. Vamos a ver. Voy a ir acá refrescando lo que sería nuestro foro número 7 para que me vayan contestando. Mencione los tres tipos de referencias que existen en Excel. ¿Cuáles son estos tres tipos de referencias? Ayer les hacía una pregunta de cuál sería la diferencia. Ahora necesito que mencionen los tres tipos de referencias que existen en Excel. Vamos a ver, voy a refrescar en este momento para ver si ya me contestan. Ok, ya tengo tres respuestas. Vamos a ver. Acá ustedes están viendo en pantalla. Excelente respuesta. Muy bien. Excelente, muy bien. Vamos a ver quién más. Gracias, Lilian. Liliana, No sé si me perdón. pasa, pero está tardando en cargar. Ayer también ustedes me mencionaron, ¿verdad? Que había un retraso en los envíos. Déjenme revisar ahorita. Ya tengo acá el de Wilber, Marianela, Liliana, ya tengo a Miguel acá, hoy sí ya refrescó. Tengo a Carlos, a Cindy. Ajá, muy bien, Carlos. Vamos contestando, por favor. Muy bien. Gracias. Ahí está, miren. Muy bien. Te van a sacar 10 en la evaluación que viene ahorita de las preguntas cortas. Vamos a ver. Ajá, muy bien. Douglas, es el último que me aparece acá. Gracias, Silvia. Así es. Muy bien. Ya hay bastantes respuestas. Pero déjenme para ver si refresco acá. Tengo una nueva. Vamos a ver. Muy bien, tenemos ahorita. Está recargando. Excelente respuesta, miren, felicidades. Vamos a ver, ya contesté. Ya contesté. Acá me falta Claudia. Vamos a ver, ya. Lorena. Ah, no, Lorena ya había contestado. Acá tengo a Mayra, pues sí. Tengo a Tania Salí. Y tengo a Maranía. Sí. Muy bien, miren, solamente para poder finalizar, quiero nuevamente a ver si ya se encuentran los participantes. Ana Gloria Trigueros. Brian Antonio Castro. Douglas René López. Hamilton Franklin Flores. Silvia Verónica Martínez.
Gracias, Silvia. Muy bien. Entonces ahí estamos. Muy bien, miren, dejo de compartir acá pantalla. Espero que les haya gustado la clase de este día. Ya en este momento les voy a colocar lo que sería el libro de Excel para que lo empiecen a trabajar. Tienen toda la semana para poderlo hacer. Nos vemos entonces el día de mañana. Pasen todos feliz noche. Bendiciones Buenas para todos. noches, gracias. Adiós, adiós, feliz noche. Gracias, Valeria. Feliz noche para todos. Buenas noches.